La verdad que estamos muy contentos, como decía el ministro, de poder cumplir. Era un año muy difícil, tomar el gobierno y cuando asumí y asumió Alberto, la verdad que era una situación muy difícil cuando Alberto tomó este compromiso de hacer todas estas obras que ya anunció para el año 2016. Nos parecía que era un compromiso muy fuerte, teniendo en cuenta de cómo venía la situación y el país se caía a pedazos, lamentablemente. Un gobierno nacional que tomó medidas muy contrarias a los intereses de todos los trabajadores, donde veíamos que se perdían y se pierden fuentes de trabajo todos los días a raíz de la apertura de importaciones. Un panorama muy difícil y en base a todo eso, la paralización de la obra pública nacional. Bueno, el gobierno de la provincia apostó a que iba a resolver el problema, como lo explicaba el ministro, el problema económico. No solamente lo pudo resolver, sino que también pudo cumplir con todos los compromisos que ha asumido. Venimos de Luján, venimos de Alem, a inaugurar obra que tiene que ver con la inundación, que es el primer compromiso que tomó el señor gobernador, un compromiso muy sensible, muy en lo social, que la verdad que se había dejado de lado, se habían prácticamente olvidado, y hoy tenemos el sueño cumplido, que toda aquella familia que tenían todo ese flagelo, esa problemática, ese dolor, hoy pueden pasar una Navidad distinta, pueden pasar una Navidad sabiendo que tienen un techo, pueden pasar la Navidad aquellos que saben que está encauzado el río, que hay obras que los va a proteger. Y esto es lo que quería el señor gobernador, de que ese terror en cuanto empiece a llover y ver que sus casas y su pueblo corren riesgo, hoy se ha minimizado al máximo. Una obra excepcional, una obra que tiene una inversión muy grande, a pesar de que son pueblos con pocos habitantes, que si sumamos por una cuestión electoral, ningún gobierno podría invertir tanto sabiendo de que hay poca gente que pueden votar. Pero como nuestro gobernador sabe que no le gusta la politiquería, sino que realmente hacer justicia social, ha hecho una fuerte inversión para resolver de fondo el problema que tiene todos nuestros vecinos. Así que simplemente eso, desearle por supuesto que pasen una feliz Navidad, que este próximo año, como dice nuestro gobernador, pensemos que va a ser mucho mejor que este año 2016, y si el gobierno nacional pone en marcha ese auto que tiene ahí parado, que está todo ya, no sabemos si las ruedas están desinfladas, que no arranca, seguramente San Luis va a tener un año mucho mejor y cada ciudad va a tener un año mucho mejor con muchos proyectos que ya están planificados. Así que bueno, esperémoslo que sea así, un año con mucha satisfacción, que nuestros hijos y nuestros nietos también puedan verse reflejados en una provincia que va creciendo y no para nunca, y estamos en unas mejores condiciones que cualquier otra provincia, lamentablemente. Muchísimas gracias y feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos.